Bueno, buenos días, con puntualidad española, o sea, son las 12:15, justa. Pues vamos a empezar el viernes científico número 111 de la Facultad de Ciencias Experimentales. Aprovecho que ahora que está Enrique de Amo aquí, que estos viernes científicos los empezamos en el año 2009, hace ya 15 años, y entonces, pues como comentaba con nuestro ponente, Fernando Blasco, de la Universidad Politécnica de Madrid, hace unos momentos, pues creo que de las cosas, por lo menos en esta universidad, junto con el boletín de la titulación de matemáticas, que lleva 17 años, pues probablemente sea de las cosas más consolidadas a nivel universitario aquí, ya no solo en Almería, si yo creo que, no tengo el dato, pero yo creo que a nivel también nacional, pues son cosas que llevan ya bastante tiempo. Entonces, bueno, pues para la Facultad de Ciencias Experimentales y todos los que formamos parte de ella, pues es un placer llevar tantos viernes científicos. Este ya cierra las sesiones del segundo cuatrimestre del curso 23-24. Entonces volveremos, si todo va bien, a los viernes científicos en octubre de este mismo año, pero ya en el curso académico siguiente, y ya lo estamos planeando para incluirlo en el calendario académico para que se sepan exactamente cuándo son los viernes científicos del próximo curso académico. Bueno, eso con respecto al viernes científico, y ahora pues me gustaría presentar, hacer una breve semblanza de nuestro ponente, que no es la primera vez que está en la Universidad de Almería, ya si no nos equivocamos mucho es la tercera, probablemente, dos veces anteriores, una en un Indalmat y otra en un viernes científico, si no Enrique me corrige, Indalmat y viernes científico, y bueno, eso dice mucho de Fernando, quiero decir, y quiere decir que sus charlas han sido atractivas y por eso repetimos con él, ¿no? Y bueno, es doctor en ciencias en matemáticas y es profesor titular de matemática aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid, está interesado en la divulgación científica, todo lo que es la relación entre la educación y la divulgación, y bueno, es miembro de la Sociedad Española de Ilusionismo, con lo cual decir que va a crear ilusión su charla, pues está bien dicho, ¿no? Participa asiduamente como ponente en cursos de formación de profesorado, de monitores de museos científicos y en numerosos eventos de divulgación científica, tanto nacionales como internacionales. Es experto en matemática recreativa. Aquí tenemos una asignatura, ya lo sabéis los estudiantes, de matemática divulgativa. Está aquí su, no lo veo ahora, pero estaba por aquí su profesor, allí, se ha ido muy lejos. Y es autor, Fernando es autor de los libros Matemagia, El periodista matemático, Tu hijo puede ser un genio de las mates, Un conejo matemático en la chistera y Más allá de la razón áurea, Las constantes matemáticas. Y todos estos libros pues con la idea de acercar la divulgación matemática pues al público en general. Además, Fernando colabora habitualmente con los medios de comunicación y actualmente es responsable de la sección Matemáticas para Todos en el programa A Hombros de Gigantes de Radio Nacional de España. Ha obtenido el premio Jóvenes Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid en 2002. Ella era más joven entonces, 22 años más joven. Y el premio Ciencia en Acción en su modalidad en puesta en escena en 2005. Y en 2018 fue galardonado con el premio Ciencia y Tecnología para la Sociedad de la Universidad Politécnica de Madrid. Y además desde 2018 también pertenece a la Public Awards Committee de la European Mathematical Society. Y desde enero de 2020 hasta la actualidad, pues presidente de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española. Podría seguir con el currículum, pero os estoy aburriendo, seguro. Entonces, el currículum de Fernando es muy extenso, pero lo que interesa es ver el espectáculo, más que charla, lo podemos calificar de espectáculo, relacionando las matemáticas y la magia y el ilusionismo de una manera pues muy bonita. Y sin más, pues le doy la palabra a Fernando, que no ilusione. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. No, muchas gracias, Juanjo, por la invitación. Y bueno, primero, enhorabuena a los estudiantes porque Almería está en la final de la Liga Matemática, ¿no? No sé si aquí habrá alguno de... Sí, ahí. Pues están ahí. Suerte,
pero enhorabuena, porque es interesante. Bueno, para mí es un placer el volver una vez más a Almería, y lo que vamos a hacer, pues efectivamente, es algo a caballo. Sí que va a haber, todos los juegos que hagamos son juegos basados en propiedades matemáticas. Y yo descubrí estas cosas cuando era pequeñito, leyendo a Martin Gardner, y lo que voy a hacer, bueno, pues aparece, no hay prácticamente nada que sea original, son adaptaciones de cosas que se leen en Martin Gardner. Y enhorabuena también por tener la asignatura de divulgación matemática, porque yo creo que es muy importante el realizar divulgación de las matemáticas y de otras ciencias, pero que la facultad tenga a bien el poder ofrecer esa asignatura, desde luego que me parece un acierto. Bueno, no me enrollo más y vamos a empezar haciendo algo. Una de las cosas que tienen que ver con, para calentar motores, una de las cosas que a mí me gusta hacer es hablar de fechas. Tengo, bueno, esto es el calendario de este año. Yo casi siempre empiezo igual. ¿Me puedes comprobar si me equivoco? ¿Y cuándo es tu fecha de cumpleaños? El 18 de julio. 18 de julio, este año va a ser un jueves. Vale, he acertado el primero. Vale, ¿y el tuyo? 19 de febrero. En este me voy a equivocar, porque el 19 de febrero fue un lunes. Vale, no me he equivocado, pero es que este año es bisiesto. Entonces, siempre enero y febrero me dan la lata. Y alguien más, vamos a intentar hacer algo más difícil. Bueno, diréis, ¿esto qué tiene que ver con matemáticas? No sé si después me va a dar tiempo a explicarlo o no, pero tiene que ver con matemáticas. ¿Alguien sabe en qué día de la semana nació? Vale, no me lo digas, no me lo digas. Dime el año. 2004. Vale. Dime el mes. Febrero. Ya estamos con un bisiesto y febrero, vale. Y ahora dime el número del día. 7. ¿Era un sábado? Muchas gracias. Bueno, esto en realidad, el método que uso es un método que ideó Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, y en realidad lo que estamos usando es aritmética módulo 7. Más o menos. Luego, si puedo, os lo cuento, pero la idea es esa. Vale, eso era para calentar motores. Lo que vamos a hacer, sabéis que hay, igual que las matemáticas tienen sus áreas de conocimiento, la magia también tiene cosas parecidas a... Ahora se me ha bloqueado. Vale. A las áreas de conocimiento, bueno, esto eran los calendarios. Esto me lo voy a saltar porque... Y esto sí que quiero verlo. De estas dos personas que están ahí... Conocéis a uno casi seguro. ¿Alguien conoce a los dos? No. Pues justo al que conocéis es al que no era matemático. El otro era matemático, es Luca Pacioli. Luca Pacioli tiene, por ejemplo, es el autor de La Divina Proporción, un tocho sobre la razón áurea, y él fue el difusor de muchos textos de matemática. A Vasari se metía con él precisamente porque la labor que hacía Pacioli era de educador y de divulgador, no creó conceptos matemáticos, pero bueno, tiene un montón de libros, y este que está aquí, este manuscrito, es un manuscrito que se llama De Viribus Quantitatis y está escrito a medias por Pacioli y Leonardo. En ese viene la primera descripción de un juego de magia con cartas. Fijaos entonces que está compilado en torno a 1508 y apareció por casualidad en la Universidad de Bolonia, no sabían que lo tenían y apareció hace no muchos años. Este libro viene la primera descripción de un juego de magia con cartas, pero nosotros vamos a hacer ahora otra cosa, que viene también en ese libro. Voy a necesitar tres voluntarios. Ay, vale, vente para acá, muchas gracias. Dos más. Vale, vente para acá. Y ahí, pues, oye, aplauso para ellos tres. Y... Da gusto, da gusto. Vale, a ver, ¿qué es lo que tengo? Este está, subid aquí. Vale, vuestros nombres son Juan, Lucía y Bea. Juan, Lucía y Bea. Juan, te ha tocado esto, Lucía te ha tocado esto y Bea no te ha tocado nada, pero
pero vas a ser quien haga la magia, vale. Juan, vente para este lado. La cuerda, mírala, está bien. Vale, es igual, es demasiado larga. A ver, doblala. ¿Cómo quedaría? Vale, puede quedar. Esa es demasiado larga, esta está ya. Bueno, esta es casi igual. Bueno, me da lo mismo, es la larga, vale. Ata las juntas. A ver, que vosotros tenéis mar, sabéis hacer nudos y... Bueno, y alguno habrá, a lo mejor alguno que vaya a tirar por la teoría de nudos. ¿No? No hay topólogos en la sala. Así, vale. Tira que esté bien atado. Pues... A ver. Sí, no, bien atado no estaba. A ver, deja el cabo más grande. Yo tampoco sé atar, ¿eh? A mí los zapatos se me desatan, por eso llevo zapatos sin cordones. Pero bueno, esto ya años de práctica y le hacemos un nudo doble. Vale. ¿Comprueba que está bien? Vale. Lucía, bien, veo que recuerdas tu nombre. ¿A ti qué te ha tocado? Eso, vale. ¿Y eso cómo lo llamarías? Una circunferencia. Oye, bien. Como un aro, la gente suele decir un aro, vale, ¿está bien? ¿Está roto? No. Tira, a ver, está bien, ¿no? Vale, ¿tiene algún agujero? Sí. Porque si no, sería un círculo, no sería ese uno, sería una cosa contractible un punto. Vale, como mola hacer los chistes de matemáticos, ¿eh? Es que en otros sitios no puedo. Claro, mola un montón. Y Bea, ¿te sabes algunas palabras mágicas? Vale, pues las típicas, ¿cuál? Abracadabra, vale. Vente para acá, Bea. Vale, vamos a empezar ya. Lo que vamos a hacer es... sujeta Lucía por aquí por el nudo. Juan, ¿no? Sí. Vale, Juan, déjame la mano. Esta, así. Vale. Y lo que vamos a hacer es... Vamos, ya lo he hecho yo. Primero suelo preguntar cómo meter el aro dentro de la cuerda, esta vez lo he hecho yo, pues nada, acortamos. Lo que vamos a hacer es atarle el brazo a Juan, ¿vale? Y así, le sujetamos las manos y... Vale, Bea, agarra el aro y ahora lo que te voy a pedir es que grites, o chilles o eso, que te oiga todo el mundo, las palabras mágicas y tires. Por aquí no se puede escapar, ¿no? Que yo lo he dejado bien sujeto. Vale. Pues cuando quieras, concéntrate. Eso es importante, concentrarse. Dices abracadabra y tiras. Abracadabra. Y tiras y oye. Pues efectivamente, han funcionado las palabras mágicas. Muchas gracias. Podéis volver a vuestro sitio. Esto es topología. Bueno, es facilita. Es topología facilita. ¿Vale? Es una de las partes que usaremos. Más cosas, si uno piensa en magia, pues también va a poder pensar, bueno, nudos nos lo vamos a saltar, luego haremos algo más con bueno, no, o si no, lo vamos a hacer ahora. Y luego nos vamos a las cartas. Ya que hemos empezado con la topología, hay, no sé cuántos me pueden ayudar, pero... ¿Quién me ayuda? ¿No hay voluntarios? Vuelvo, repiten los mismos, vale, por allí. Pues vente para acá, bueno, si venís nos la lanzo. Pues, porque se me va a caer el mismo. Vente y te doy. Me tiene que quedar una para mí. Con que me quede una para mí. Vale, pues vente también. Y yo creo que ya. No, tú tienes. Vale, pues queda otra más. Me quedan dos. Vente. Y vale, pues ya está, ya estamos completos. Coged la que queráis. Vale, me habéis dejado la pequeñita. Bueno, lo que os voy a enseñar es a hacer un nudo en el centro de la cuerda sin soltar los extremos. ¿Vale? Importante, imaginaos que tenéis los dedos pegados con pegamento a la cuerda. Y lo que vamos a hacer es un nudo.
aquí, ¿vale? Entonces, os digo los movimientos. Primer movimiento. Metemos la mano por el bucle que ha quedado ahí. ¿Vale? Volvemos, importante no soltar, ¿vale? Volvemos por el otro. Y estiramos. Mira, estiramos. Es que, ahora, es que no he dicho lo importante. Lo importante es, nos concentramos, ¿vale? Nos concentramos y bajamos las manos. Y, mira, a mí tampoco no me ha salido. Es que esta es muy pequeñita. Vale. Ya sé lo que ha pasado. Se me olvidó decir. Una, dos y tres. Ahora sí. Mira, ha funcionado. Pero no te lo crees. Vale. Deshace el nudo. Luego contaré otra cosa. Lo vamos a hacer por segunda vez. ¿Vale? Por segunda vez. Cogemos. A ver, que os acordéis. Primer movimiento. Segundo movimiento. Tercer movimiento, entramos por aquí, nos concentramos, ¿vale? Y, insisto, hay que contar hasta tres. Una, dos y tres. Vale. A ver, ese... ¡Ah! Vale. A ver, ¿recuerdas los movimientos? Sí. Vale. Eso, por ahí. Quieta. No. Lo que habéis hecho. Vale, espera. Saca las manos. Oye, ahora sí, ¿no? Ahora sí sale el nudo. Vale, ¿puedes hacerlo? Vale, ¿y ahora? Ah, vale. Es que lo que os estaba pidiendo era imposible. Lo que os he pedido, lo que tú sabías que era imposible. Tiene que separar las manos. Ah, es que ha separado las manos. Vale, ya decía yo, yo también he separado las manos. Porque lo que estábamos haciendo no puede ser. Si uno piensa ahora en topología, lo que tenemos así, la cuerda con los brazos, sería el nudo cero, ¿no? La ausencia de nudo. Si hacemos cosas así, lo que queramos, esto no influye, porque no está pasando el final de la cuerda por el interior, es decir, que sigue sin haber nudo. Entonces, me da igual lo que haga, que cuando haga esto, voy a seguir sin tener nudo. Vale, esto es la parte matemática. Entonces, si sale es que en magia siempre se hace una pequeña trampa. Como son los viernes de la ciencia, voy a entrar en la ciencia que no es matemática, sino en la que es la psicología. ¿Habéis visto qué era lo que hacía? Con la pequeñita me cuesta más, por eso la primera vez me ha salido mal. Pero lo que ocurre es que el cerebro no es capaz de distinguir dos movimientos a la vez. Entonces, yo hago esto, hasta aquí bien. Y cuando bajo las manos, el cerebro está viendo que bajo las manos. No se da cuenta que bajo las manos y en ese mismo instante suelto esta cuerda y la vuelvo a coger. Ahora, ya sabéis lo que hago, ¿vale? Voy a hacer lo mismo. Hago así. Bueno, ahora se había atascado un poco porque como es la cuerda muy pequeñita, me cuesta más trabajo. Y ahora se hace. En realidad es, pues, si lo queremos hacer a tiempo real, que me cojo esta que es un poco más grande, a lo mejor esta es demasiado grande, haciéndolo a tiempo real, la idea sería, uno lo pasa por aquí, lo pasa por aquí, lo pasa por aquí, y ahora, aquí al estirar, más o menos la idea es, yo voy a coger aquí, voy a soltar, y lo voy a volver a coger, ¿vale? Entonces, como estoy haciendo esto, el cerebro ve el movimiento grande, y no ve lo que está pasando con el por este lado de aquí, ¿vale? Es decir, sería algo así, más o menos, lo que hay, ¿vale? ¿Os atrevéis? A ver, bueno. Ah, ha salido, es que no lo había. Ha salido. Ha salido y... No, has... anda, mira, tú vas al revés. Antes cuando... Bueno, eso es cuestión de práctica. Ahora, hay otra cosa que se puede hacer para que salga. Yo esto lo hago con los niños pequeños,
vosotros pues ya veréis. La otra posibilidad para hacer el nudo es ponerlo aquí, no sé si tenemos suficiente sitio, yo lo pongo en el suelo. Entonces lo que hacemos es, nos cruzamos de brazos, y esto lo que es en realidad es una propiedad de transferencia. Tenemos los brazos cruzados aquí, y esto es hecho un nudo, y lo que voy a hacer es transferir este nudo al de la cuerda. ¿Cómo? Bueno, pues si venimos, cogemos un extremo con una punta con una mano y la otra punta con la otra, yo tenía los brazos cruzados y al descruzarlos se me pasa el nudo a la cuerda. ¿Lo habéis visto? ¿Queréis experimentar? Pues a ver. Eso es como, lo puedes apoyar en la mesa también, ¿eh? También lo puedes apoyar en la mesa. Eso, a ver, eso antes, cuando yo era pequeño en los colegios, nos hacían cruzar los brazos. Yo creo que a vosotros ya no, y no sabéis. Vale, sí, así, pero está bien cruzado. Sí, yo me acuerdo en primero de GB, cosas así, cruzamos los brazos y nos dormíamos la siesta. Sí, pero ha soltado. Sí, soltar no se puede. Vale, y ahora soltáis. Sí. Si lo soltáis, sale. Lo malo es que te ates, claro. Vale. Ha salido. Sale. Y también. Vale, pues un aplauso para ellos. Muchas gracias. Podéis volver. Y si no hay más voluntarios, pues igual volvéis, pero vamos, yo creo que habrá más. Lo que vamos a hacer ahora es algo, hemos visto una parte que es topología, y ahora vamos a, bueno, esto es por una cosa, eso es mi pueblo, tenemos muchas cosas en común, mi pueblo ahora ya no, aquí ya sé que tenéis todavía los decorados, me decía ayer Juanjo que hay una industria, mi pueblo está todo destrozado, pero justamente yo creo que esta es por un puñado de dólares, está el donde está ese poblado, eso es la piedra esta de aquí, es la montaña de mi pueblo, y está rodado en Hoyo de Manzanares y aquí es en Tabernes, ¿no? En tabernas, donde está. Y bueno, pues que tenemos cosas en común. Vale, ¿por qué iba a hacer esto? Bueno, hay una cuestión de coincidencias, ¿no? Es coincidencia también que justamente fuera en mi pueblo donde se rodaron algunas, muchas menos que en Almería, algunas películas del oeste. Vamos a hablar ahora de coincidencias. Necesitaré dos personas que me ayuden. ¿Hay dos voluntarios? Vale, por allí, que no me había ayudado, y por aquí, que tú tampoco me habías ayudado. Vale, pues venid para acá, los dos, y luego va a haber más. Vale, aplauso para ellos. Y, a ver, venid a este lado. Bueno, no lo sé, o nos ponemos ahí. Bueno, venid a este lado. A ver, esto cómo lo hago. Ahí. Vale. Eres Héctor. Héctor y María. María. Vale, Héctor y María. ¿Conocéis la baraja de póker? Sí. Vale. ¿Sabéis cuántas cartas tiene? 48. ¿Más? 52. Estas suelen tener 54 porque traen dos comodines, pero a estas se los he quitado, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dar más o menos la mitad de cartas sobre la mesa. María, ¿cuántas cartas quieres que dé? 12. No, a ver, he dicho vale. Más o menos la mitad. Vale. El margen de error, que somos matemáticos, el 26 sería la mitad. Sí. A ver, la razón por la que quiero más o menos es porque las vamos a mezclar. Entonces, mezclar 12 contra 40 queda un poco complicado. ¿Vale? ¿Cuántas doy? 26, venga. ¿La mitad exacta? Exacta. Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. ¿Vale? Entonces, tengo dos montones de 26 cartas. Héctor, lo que te voy a pedir ahora es... Mira, estamos haciendo aquí una especie de helicoide. Y pon así las manos y aproxima los dos montones. Yo pongo solo esta para que no salten. Sí, sí, tú junta, aprieta. Que se mezclen ahí bien mezclados. Más, ahí, perfecto, ya está. Sí, es que si no, cuando aprieta esta empieza a saltar, pues ya está. Ya están hechas, vamos para ahí fuera, que ahora ya no nos hace falta el tapete. Yo lo que estoy haciendo es... veis que sigue habiendo aquí un revoltijo. Lo único que estoy haciendo es poniéndolas para que las podamos manejar, ¿vale? Y ahora, ahí, esto se han quedado mezcladas, vale, ahí está, ¿vale? Entonces, te voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cartas para Héctor, no las veas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas para María. No las veas, ¿vale? Héctor, coge las dos de arriba del montón. No las veas. María, coge las dos de arriba del montón. Lo que podría ser... Bueno, pues podrían ser las dos rojas, podrían ser las dos negras o podría ser una de cada color. Yo apuesto a que las dos de Héctor son una de cada color. No las veas, no las ves todavía. ¿Qué probabilidad tengo de acertar? ¿Qué probabilidad tengo de acertar? ¿Solo hay rojas y negras? Solo hay rojas y negras, sí. No hay azules ni verdes. Un medio. Ella gana. Porque en realidad esto, los casos que podría haber es que las dos sean rojas, que las dos sean negras, que la de arriba sea roja y la de abajo negra, o que la de arriba sea negra y la de abajo roja. ¿Vale? Entonces, una de cada color entra de esa manera. Vale, yo apuesto eso. Sería un medio. Pero tus dos cartas también son una de cada color. Es decir, la probabilidad de acertar ahora ya iría por un cuarto. ¿Vale? ¿Lo vemos? A ver, enseña las dos cartas de arriba. Oye, pues mira, efectivamente, Héctor, una roja y una negra. María, ¿y las tuyas? Pues también una... Ah, no, a mí no, enséñaselas al público que yo ya las veía. Una roja y una negra, vale. Bien, vamos a hacerlo más difícil. Coge las dos siguientes y coge las dos siguientes. Tus cartas vuelven a ser... Tú las has mezclado ahí bien, ¿no? Vale. Vuelven a ser roja y negra. Y tus cartas vuelven a ser roja y negra. Ahora ya que iríamos por un 16avo, ¿no? A ver, ¿las mostráis? Oye, roja y negra. Y roja y negra también. Bueno, pues la cosa va bien. Vamos a hacerlo más difícil todavía. Coge las cuatro siguientes. Y coge las cuatro siguientes. Vale. En tu mano tienes una carta de cada palo. Es decir, habrá una de picas, una de corazones, una de tréboles y una de diamantes. Y las has mezclado. ¿Vemos? A ver, enseña. A ver. Yo no sé lo que hay. Oye, pues sí, efectivamente. Tenemos picas, tenemos corazones, tenemos tréboles y tenemos diamantes. Y María, en las tuyas, pues también. Mira, tenemos picas, corazones, tréboles y diamantes. Bueno, yo hablaba de coincidencias y que sea, y las hay. Vale, os quedan dos cartas a cada uno. Tus cartas son roja y negra. Tus cartas son roja y negra. Y entre las cuatro cartas volvemos a tener los cuatro palos de la baraja de póker. ¿Vemos? A ver, cartas arriba. Oye, pues mira, efectivamente, aquí tenemos picas, roja y negra, y tenemos picas, corazones, tréboles y diamantes. Bien, ¿no? Oye, enhorabuena, porque esto no pasa todos los días. ¿Qué creéis que pasa? ¿De qué color serán estas dos cartas? Roja y negra, ¿por qué? Ah, porque, oye, roja y negra. Bueno, a ver, esto cuando yo lo digo, en otros sitios me empiezan a decir, las dos rojas, ¿por qué? ¿Por qué no ha salido nunca? Claro, lo del reconocimiento de patrones, pues aquí efectivamente. Entonces, en el método científico, ¿qué hacemos? Hacemos hipótesis. Serán roja y negra, ¿no? Y luego, ¿qué hay que hacer? Comprobar, roja y negra. Bueno, y ya, si cojo estas dos, pues lo mismo, roja y negra. Vale, ya nos cansamos de esto, vamos a hacer una cosa distinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Héctor. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 3. 13 para María.
Héctor, retira las figuras, es decir, las damas. Hombre, sí, mira, si las retiras sin mirar, me voy yo y sigues tú. Tú míralas. Y yo aquí voy a poner una predicción, lo que pasa que a ver, esta es una y la otra que quiero yo para mi predicción es otro número que no le encuentro, que será uno de estos. Es este. Vale. Eso es mi predicción. ¿Vale? Entonces, dame las que has quitado y ahora vamos a sumar. Dame una carta. Es 3 más 10, 13. Y 6, 19. Y 7, 26. Y 9, 35. Y 2, 37. Y 5, 42. Y 8, 50. Y 4, 54. Y una, 55. Yo había puesto mi predicción aquí. Voy a dar la vuelta a estas dos cartas, a ver si se ve. Sí. Que efectivamente era 55 mi predicción. Y bueno, con lo que vamos a terminar, María, ¿tú recuerdas que Héctor mezcló? Sí. Vale, mira a ver si tienes un as. Sí. ¿Y un 2? ¿Y un 3? ¿Y un 4? Y un 5, y un 6, pero hemos mezclado. Y un 7, y un 8, y está el 9, el 10, y también estará la J, estará la dama, y por último, el rey. Muchas gracias. Podéis volver. Bueno. ¿Explico algo? A ver, normalmente cuando uno hace magia no explica porque se rompe la ilusión. Lo que pasa es que ante este auditorio yo espero que la matemática que hay debajo os guste todavía más que el efecto que hay. Lo voy a contar después y para no romper, que por lo menos podéis disfrutar un poquito de la ilusión. Vamos a hacer otra cosa. Buscad un billete. ¿Tenéis alguien un billete? No lo voy a quemar, no lo voy a romper, no me lo voy a quedar. Quien tenga un billete que allí, vale. No, quédate. Comprueba que busca el número de serie del billete. El número de serie empieza por dos letras. Vale, dime las dos letras. V y A. V y A, vale. Entonces, ahora a ver si doy la instrucción bien. Te vas a fijar en un número del número de serie que no sea un 0, ¿vale? Pero en uno, por ejemplo, si te fijas en el 3, pues te fijas en un 3, no en todos los 3 que haya. Te fijas en uno en una posición concreta, ¿vale? Entonces, lo que te voy a pedir es que me digas la numeración del billete despacito, de uno en uno, pero cuando llegues al que has elegido me digas paso, o silbes, o lo que quieras. El caso es que lo salves, ¿vale? Entonces, dime, ve diciéndome números despacito y yo voy a tratar de adivinar cuál es el número que falta. 4. Un 4. 2. Un 2. 1. Un 1. 3. Un 3. Un 2, un 7, pasas, siete, otro 7, un 4 y un 9. Vale, concéntrate en el número que falta. El número que falta, yo creo que es mi número favorito. ¿Es el 8? Sí. Vale, muchas gracias. Vale, este empiezo por este y ya que tengo la pizarra luego contaré. ¿Sabéis lo que hay aquí? Esto es una casualidad, pero lo que tienen todos los billetes es un código de detección de errores
solo de detección, o lo que es lo mismo, un bit de paridad. Si uno asigna a las letras, empieza A, B, C, D, y empieza 2, 3, 4, 5, pum, 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 así, no se han complicado demasiado, con esa asignación, el número de serie del billete siempre es múltiplo de 9. Ya está. Y ya, para matemáticos, ya no cuento más, porque, obviamente, los numeritos estos pequeños que yo iba haciendo son las sumas parciales del número de serie. Entonces, yo voy haciendo, pues veis, está en hechas módulo 9. 7, la V sería 5, la A es 2, pues eso ya empiezo 7, 7 y 4, 11, que módulo 9 es 2, y 2, 4, y 1, 5, y 3, 8, y 2, 10, que módulo 9 es 1, bueno, voy haciendo eso, y al final me había quedado, lo he puesto mal, el 9 es 0, pero el número que me había quedado era 1. Entonces, como me queda 1 y el número total tiene que ser múltiplo de 9, pues ¿qué le pasa? Que el que me faltaba era un 8. Ya está. Esto, el otro día, tuve tan mala suerte, lo hice en otro sitio, y se me olvidó decir al principio que no me eligieran el 0. ¿Y qué me pasa? Que el que falta, pues puede ser un 0 o un 9. Y ya me deja con esa dicotomía, porque es el único problema que podríamos tener, ¿vale? Bueno, pues eso es la explicación de esto. Ahora, vamos a la explicación de... Lo pongo ahí porque voy a hacerlo primero con las cartas. Lo que hemos visto antes, bueno, lo escribo, por si lo queréis buscar. El principio del juego de cartas que he hecho se llama principio de Gilbreth. Por si tenéis curiosidad, Norman Gilbreth es un matemático estadounidense aficionado a las cartas, a los juegos de cartas. Hay muchos matemáticos. Luego, no he puesto una referencia, pero creo que os los voy a decir. No lo tengo en la transparencia, se me ha olvidado poner una referencia para libros de matemáticas, pero yo os recomiendo... El que es una maravilla es uno que se llama Magical Mathematics, de Percy Diaconis y Ron Graham, y está publicado por Princeton, y ese es muy bonito, porque además mete juegos de magia matemáticas en contexto. La referencia básica, Martin Gardner, tiene un libro que se llama Mathematics, Magic and Mystery, que ese es con el que aprendí yo pues todo, y ese está también muy bien, es sencillo. Y luego otro que ya usa matemáticas más avanzadas es de Cole Mulcahy, que se llama 52 Card Tricks o algo así, y ese, él es algebrista y lo que utiliza son propiedades de juegos. Ese sí que tiene otro tipo de matemáticas metidas y es una maravilla. En el de Magical Mathematics combina varias cosas, pero el de Mulcahy tiene fundamentalmente, vamos, matemáticas duras por debajo. Pues bueno, este se llama principio de Gilbreth, es el principio matemático que usa. Voy a hacerlo con la baraja para que veáis lo que pasa. Voy a hacer un trocito, y luego con la pizarra os voy a explicar todo, porque la baraja estaba previamente ordenada, ¿vale? Eso, en principio, sí, lo podríais pensar. Ah, que se acaba de apagar. Sí, eso ha sido. No, eso se ha apagado. ¿Por qué se ha apagado? Vale, ahora ya vuelve. Ya ha vuelto. Ya vuelve. Sí, es que se ha apagado de no moverlo. Vale, y aprovecho y cuento otra cosa. Hay unas mezclas que. Bueno, lo que estoy haciendo es separar la baraja en rojas y negras. Y las cartas. Lo que vamos a hacer es. Podía haberme dejado yo otra baraja ya preparada con el orden, pero no me he dado cuenta. Esta viene aquí, esta viene aquí, estas vienen aquí, esta viene aquí. Bueno, lo que voy a intentar hacer ahora es una cosa difícil, que es lo que se llama una mezcla faro. Las mezclas faro lo que van a hacer es meter las cartas así, una a una. Es decir, que me queden alternadas roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra. Esas tienen propiedades importantes matemáticas. Yo
los magos profesionales hacen mezclas faro bien hechas. Yo, pues, me cuesta trabajo. Yo creo que seré capaz de hacerla, pero, bueno, eso de que seré capaz de hacerla es... Ah, pues mira, sí, ha salido. Vale, esta baraja la he mezclado y eso sería una mezcla perfecta que está alternando roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra, ¿vale? Si hago la mezcla como la he hecho 8 veces, la baraja vuelve a su orden inicial. Eso es con las que se llaman las faro out. Hay faro in y faro out según las pongamos así o así, ¿vale? Yo divido en 2 montones. Si la primera carta sigue siendo la misma, sería una faro in. Si la primera carta cambia, es una faro out. Y con la in hay que dar la vuelta entera de 52 mezclas para recuperar el orden inicial, y con las out simplemente 8. Entonces, son curiosidades de las mezclas de cartas que tienen que ver con matemáticas. Vale. Yo la tenía preparada, el orden que tenía era un poco más complejo que el que he hecho ahora, pero esencialmente es eso. Vamos a hacerlo solo con rojas y negras. Lo primero que hemos hecho, ¿qué era? ¿Separar el qué? Dos montones, ¿vale? ¿Cómo es? Vale, son... me da igual cuántas de. Para lo otro sí que quería que fueran 26, porque quería hacer dos montones más o menos iguales para mezclarlas, ¿vale? Bueno, en este voy a poner alguna más. No sé cómo llevo. Bueno, el orden aquí... A ver, voy a poner, sí. ¿El orden os acordáis cuál era? Roja, negra, roja, negra, roja, negra, ¿vale? ¿Y en este? ¡Ah! Bien. Negra, roja, negra, roja, negra, roja. Es decir, lo de darlas una a una sobre la mesa, estoy invirtiendo el orden. Eso es importante. Y eso se dio cuenta este hombre, Norman Gilbreth, ¿vale? Mezclo a la americana. Mezclo a la americana, entonces. Los casos que me quedan, y vamos a ir separando casos. Estas dos, ¿por qué son de distinto color? Porque una proviene de un montón y la otra proviene del otro, ¿vale? Una roja y una negra. Estas dos, las dos siguientes, ¿por qué son de distinto color? Porque vienen del mismo. Ahora, estas dos... Son de distinto, ¿pero por qué? Claro, porque aquí, del mismo montón, o no quito, o quito una de cada uno, o quito dos del mismo. Con lo cual, la paridad de... Bueno, estas dos eran una de cada uno, y ocupan la misma paridad. No me importa la posición, porque a lo mejor he empezado a quitar más por esas dos. Luego quito estas dos. Es que voy a hacerlo para que nos liemos y no nos acordemos de cuál hemos quitado más. Vale, yo no sé de cuál lado he quitado más, pero sé que estas dos cartas, o las dos estaban inicialmente en una posición par, o las dos estaban inicialmente en una posición impar. La paridad de la posición que ocupan es la misma. Entonces, ¿cómo tienen que ser? De colores distintos. ¿Vale? ¿Veis la idea? Eso es, con dos cartas se ve así. Vamos a ver lo mismo con los palos. En mi orden... Pues yo empiezo, picas, corazones, tréboles y diamantes, picas, corazones, tréboles y diamantes, picas, corazones, tréboles y diamantes. Y las otras las voy a poner al revés, diamantes, no me lo sé, tréboles, corazones, picas, diamantes, tréboles, corazones, picas, diamantes, tréboles, corazones, picas. Vale. Y ahora vamos a mezclar. Mezclar es coger cartas de un lado y de otro. María, ¿cuántas quieres que coja de este montón? Una, dos, cero, una, dos, tres o cuatro. Tres, vale. Bueno, entonces, estoy mezclando y cojo tres de aquí y una de aquí. ¿Vale? El siguiente grupo, ¿cuántas quieres que coja? Sí. Dos. Pues son dos de cada lado. Si veis, cojo dos de aquí y dos de allí. Siguiente, ¿cuántas cojo? Una. Pues me queda esta y estas tres. ¿Vale? Y así podría hacer siempre. ¿Qué observáis?
que en cada par de en cada grupito de cuatro cartas están los cuatro palos de la baraja. Eso es de lo que se dio cuenta Norman Gilbreth y muchos magos lo utilizan en sus juegos. La baraja que había cogido tenía un orden particular que lo que hace es que cada dos cartas, una carta roja y otra es negra, cada cuatro cartas están los cuatro palos ordenados y cada 13 cartas están ordenados, no en orden 1, 2, 3, 4, 5, sino en otro orden, pero fijado, están todos los números de todas las cartas del As al Rey. Entonces, es un orden que se llama Cy Stevens, que los americanos, porque ese era un mago americano que utilizaba esa ordenación, pero eso aparece en un libro de un matemático llamado Galasso. El libro se llamaba Tesoro de Prudentes, de Portugal, del también siglo XVI-XVII. Entonces, por cierto, a los que les gusta la divulgación y la matemática recreativa, ya aprovecho para otra cosa. En Portugal hay un grupo de la Universidad de Lisboa que cada dos años organiza el Encuentro Europeo de Matemática Recreativa. Por si os gusta, pues es interesante. Y el año que viene, el congreso que va a haber de la sociedad, el Congreso Ibérico de Matemáticas, de las Sociedades Matemáticas de España y Portugal, va a haber una sección especial también sobre matemática recreativa, que va a ser en las Azores, no el año que viene, en este año, a las Azores en octubre. Yo estaba pensando en el año que viene porque para nosotros el año empieza en octubre, pero eso. Bueno, pues esto más o menos es la idea de... La idea que hay debajo del principio de Gilbreth. Hemos visto algunas cosas que tenían que ver pues con cartas, con números, hemos visto algo de topología. Pasado mañana es el Día de las Mujeres Matemáticas. Entonces vamos a intentar hacer un juego también que tiene que ver con mujeres matemáticas. No sé si conocéis a todas ellas. Florence Nightingale y Marian Mirzakhani, las dos nacieron un 12 de mayo, y también un didacta de las matemáticas que era Pedro Puchádam, y por eso es por lo que el día 12 se celebra el Día de las Mujeres Matemáticas, se celebra el Día Escolar de las Matemáticas y se celebra el Día de la Enfermería y el Día de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Bueno, la culpable es Florence Nightingale. Florence Nightingale era estadística, vamos, era estadística, era enfermera. Ella era de una familia bien británica y ella pues vivían en el campo y el padre se encargó de su formación, le enseñaba filosofía, le enseñaba matemáticas y luego ella decidió querer seguir estudiando matemáticas. Tuvo problemas porque una señorita de su clase social pues tenía que dedicarse a otras cosas, no se tenía que dedicar a las matemáticas. Pero aún así, el padre dejó que estudiara matemáticas y entre las personas que le enseñaron pues está un tal Sylvester, que no sé si os sonará, probablemente os suene, pues Sylvester fue uno de sus profesores y decía que ella era muy aventajada. Igual que le había dado, ella escribió... estaba muy preocupada por cuestiones sociales y ella enseñaba matemáticas a niños y niñas y en sus escritos también dice que faltaba, que las niñas tenían que estudiar geometría y no solo tener que estudiar pues, otras cosas. Luego se quiso, con esa vocación social que tenía, decidió hacerse enfermera. También supuso eso una lucha con la familia y cuando... fue a la guerra de Crimea y llevó la gestión de hospitales, porque un amigo suyo era ministro de la guerra y bueno, pues consiguió meterse allí. Y lo que empezó a hacer cuando llegó a gestionar el hospital fue hacer una estadística de enfermos. Y llevó las matemáticas a la enfermería y salvó muchas vidas porque su estadística, hay un tipo de grafo que es lo llaman la rosa de Nightingale, pero bueno, en realidad es como un diagrama de áreas y de sectores, y con el grafo ese mostraba
que había muchas causas de mortalidad que no se debían a la guerra, sino que era de la porquería que había y las condiciones insalubres que había en los hospitales. Entonces las matemáticas sirvieron ya en aquel momento para salvar vidas. Bueno, aquí hay unas cuantas matemáticas, todas ya tristemente fallecidas, incluida Marian Mirzakhani, que es la primera matemática en obtener una medalla Fields. ¿Y quién me va a ayudar? Esto vamos a ver cómo nos sale, pues lo he hecho en público, bueno, lo he hecho dos veces, y esta es la tercera vez que voy a hacer el juego, entonces yo espero que salga bien, pero luego os contaré. ¿Quién me ayuda? Vale, vale, sí, si me ayudáis las dos, perfecto, desde ahí, no hace falta que vengáis. Tenéis que elegir, no me digáis, poneos de acuerdo y elegid una de las matemáticas. ¿Vale? Elegís una de ellas. ¿Lo tenéis? La que queráis. La que sea más difícil. No sé cuál es la que es más difícil. Pero ya tenéis una, ¿no? Vale, esto habréis visto juegos de magia de esta forma. De vez en cuando. Yo os voy a ir enseñando cartelitos, pues como este, ¿vale? Y me tenéis que decir si está o no. Otra cosa, me podéis engañar o no, pero solo una vez, no me podéis engañar dos veces. Es decir, que imaginaos que habéis pensado una de ellas, pues yo os enseño este y digo, ¿está ahí la que habéis pensado? Y me podéis decir sí o no. Y podéis engañarme, pero solo me podéis engañar una vez, ¿vale? Eso es importante. ¿De acuerdo? ¿Entendidas las condiciones? Vale, pues vamos a ver, empezamos con esta. ¿Está en este montón o no está? Sí. Sí, vale. Que a lo mejor es mentira, pero me habéis dicho sí. ¿Y está en esta? No. En esa no está, vale. ¿Y en la siguiente? No está, vale. ¿Y en esta? Tampoco. Bueno, a lo mejor me engañan, ¿eh? ¿Y en esta? Sí. En esa sí. Vale. ¿Y en esta? Sí. También. ¿Y en esta? Sí. También. Vale. Me habéis engañado. Y me habéis engañado además en la primera. Me habéis engañado en la primera, que era exactamente esta de aquí. Me habéis engañado en esa. Y ahora, la matemática que en realidad es la que teníamos es, pues, la número 11, que es Emma Castelnuovo. ¿Era Emma Castelnuovo? Bueno, pues ha funcionado, ha funcionado. ¿Cómo funciona esto? Muchas gracias. Este es un juego que es una versión, hay un juego muy conocido, que yo el otro día lo hice en mi clase y nadie lo conocía. Entonces yo digo que es muy conocido, pero claro, muy conocido para mí. Paso esto, luego este. ¿Conocéis esto? ¿Alguien lo conoce? Jolín, pues vale. Pues bueno, pues este es un juego muy conocido. Por lo menos yo pensaba que era un juego muy conocido. Vale, vale, vamos a hacer este primero. Y luego cuento el otro. Sí, vamos. Bien. ¿Quién me ayuda con este? Vale, Héctor. Ah, no, Juan. Sí, es que veo regular. Vale, Juan, esto es lo mismo. Aquí están ya todas las tablas a la vez. Piensa un número del 1 al 63. No me lo digas, ¿vale? Está los recuadros los voy a ir numerando. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Vale, ¿está en el recuadro que empieza por un 1? Que si está en el recuadro primero, en el que empieza por 1. Sí, vale. Y en el que empieza por 2... No. ¿Y en el que empieza por 3? Perdón, por 3 no hay ninguno. ¿El que empieza por 4? Sí. ¿Y el que empieza por 8? Sí. ¿Vale? ¿El siguiente? No. ¿Y el último? No. Concéntrate en el número que has pensado.
Que yo veo el 13. ¿Era el 13? Vale. Bueno, ¿quién más me ayuda? Voy a borrar aquí y voy a ir escribiendo los recuadros. Y vais a ver los números que me aparecen. Vale. ¿Quién me ayuda ahora? Vale, dime. Piensa un número, bueno, ya te lo sabes. Igual que antes. Yo lo que pasa es que ahora lo que voy a escribir es... Bueno, lo voy a poner aquí, el que está y el que no está, ¿vale? ¿En el primero? Sí. ¿En el segundo? También. ¿En el tercero? No. ¿En el cuarto? ¿En el quinto? No. ¿Y en el último? Tampoco. Vale. A lo mejor alguien es capaz de adivinar qué número... Bueno, esto lo voy a cambiar. En vez de poner lo que pone aquí, voy a poner esto. Ah, y voy a poner la pantalla ahí para que salga, le dé la luz y salga la cámara. ¿Alguien adivina qué número ha pensado? ¿Eh? ¿Cuál? El 11. ¿Era el 11? Y ahora, más de uno, ahora que veis esto, más de uno pensáis que era el 11, ¿no? Binario. Vale. Bueno, pues este es un juego clásico. Es lo que en las tarjetas en las que está el número, pensamos en un 1 binario, en las que no está, en un 0. Y es muy conocido. Y lo que hay que hacer para adivinar el número es simplemente sumar los primeros, si os fijáis, los primeros números son potencias de 2, entonces es muy fácil recomponer el número binario al número decimal correspondiente. Y este es un juego que antes era muy conocido. De hecho, yo me acuerdo pues que cuando era pequeño me regalaron de un restaurante unas tarjetitas y a mí me encantaba hacer el juego este y adivinar el número con las tarjetitas. No sabía por qué funcionaba, a mí eso realmente me parecía magia. Pero bueno, a la gente le sigue pareciendo magia y es el sistema binario y es que las matemáticas son muy mágicas. Esto es la versión de ese. Este de aquí es lo mismo, pero si veis, para 15 personas hemos hecho 7 preguntas. Porque lo que le hemos metido es un código de detección de errores. De corrección de errores, no de detección. Lleva un código de Hamming. Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas, pero aquí está. La había puesto, la explicación está después. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es identificar cada matemática con un número en las tarjetas, y luego lo que hemos generado, estos serían los correspondientes números binarios, lo mismo que el que os he explicado después. Y lo que vamos a hacer es fijarnos en cómo añadir, a ver, cómo añadimos los números que nos faltan para completar bits de paridad. Y eso es lo que me dice el código de Hamming. Si volvemos a lo que habíamos hecho, es que es lo que os quiero contar, las había separado yo en dos trozos. Bueno, voy a poner, esto es muy complicado hacerlo porque quiero enseñaros lo que tengo aquí. Ah, pero sí lo puedo hacer. Sí, creo que sí que lo puedo hacer. Sí, sí puedo hacerlo. Porque esta la encojo, esta ventana la encojo un poco y así vais a ver cómo son mis tarjetitas y lo que estamos haciendo. Vale, vamos a volver al juego con las mujeres matemáticas y os lo cuento así. Esto es, lleva un código de corrección de errores. Volvéis, os ponéis de acuerdo en otra matemática de las de antes, ya que lo habéis hecho vosotras mismas y ha salido muy bien. Es que esto va, vale, yo las tengo. Mirad, os enseño aquí todas las cartas. No lo veis, pero ahora lo veréis, ¿vale? ¿Ya os habéis puesto de acuerdo? Vale, mirad, lo que tengo yo aquí es eso, ¿vale? Mira, y estas igual, sí. Esperad, que lo que hago es que hago esto así en pequeño, la ventana la pongo un poco más pequeña,
Es para que me quepan las dos cosas. Me he pasado de pequeño. La he cerrado, ¿no? Tanto que me he pasado de pequeño que la he cerrado. Vale. Vale. Ahí lo vais a ver un poco más pequeño, pero bueno, nos vale. Vale. Vale, decidme, ¿está en esta? No. No. Vale. Como no está en esa, veis, esta de aquí, la voy a acercar, tiene tres puntitos. Los tres puntitos son las tres matemáticas que están Ada Lovelace, María Martínez Sancho, esa es la primera doctora en matemáticas española, y la otra, que no me acuerdo, es una matemática húngara. Vale. Este no está, pues no me lo pongo aquí, lo dejo aquí apartado. En la siguiente diapositiva. Sí. Sí, igual que antes. ¿Vale? ¿En esta está? Sí. Sí. Vale, pues esta. Es la de, en esta sí. Vale, pues me lo quedo ahí. Vale, la siguiente. ¿En esta está? No. No. Vale, pues esta para acá. Vale, la siguiente. A ver si esto va bien. Esta. A ver, no, esa ya, esa es la misma. Esa es la misma. Esta. ¿En esta está? No. No. Vale. ¿En esta? Tampoco. Tampoco. Pues no está en casi ninguna. ¿En esta? En esa sí que está. Vale. Y ahora queda esta. ¿En esta está? También está. Vale. Entonces, ¿veis? Bueno, no veis porque está dando un brillo, pero si me lo traigo aquí, ¿veis que tengo aquí dos puntos, aquí uno y aquí uno? ¿Vale? Eso no me cumple lo que llamaríamos el bit de paridad. Lo que le falta es, me hace falta una tarjeta que sea la que haga, que es esta de aquí. Esta tarjeta de aquí es la que, a ver, es esta de aquí. Esa de aquí es la que hace que el número de puntitos que hay sea par. Es decir, me habíais mentido en esta. ¿Habíais mentido en esa? Vale. Y ahora, una vez que ya sé en cuál habéis mentido, ya me fijo solo en las que tienen que ver con binario. Entonces, tengo 1 más 2, que es 3, y entonces tiene que ser la tercera matemática, que era Sophie Germain. Era Sophie Germain. Bueno, pues esto es la idea que tiene el juego. Este es más elaborado que el otro, porque me lleva el código de corrección de errores, pero me permite mentir. Entonces, yo creo que el juego, pues con eso también mejora. Bueno, pues como vamos a ir terminando, voy a saltarme alguna cosa. Nos quedará tiempo también si queréis hacer alguna pregunta, pero vamos a volver. Bueno, yo lo que llevo a esto os lo quiero contar, esto es una tontería, pero vamos, lo cuento muy rápido. Esto es la forma como hago las fechas. No me ha dado tiempo a explicaros cómo calcular las fechas, pero si lo queréis leer, pues viene en Carnaval Matemático de Martin Gardner, que es el primer libro de Martin Gardner que yo leí. Viene en un libro de magia que se llama Mnemotecnia Teatral, de Venceslao Ciuró, en un libro que yo escribí que se llama Matemagia, y eso es la forma como lo hacía Lewis Carroll. Esto lo pensamos Miquel Durán, que es un químico de Girona, y yo, que él también es aficionado a la magia, y pensamos esto pues para un curso y para una guía en un sitio. Esto es lo mismo de antes, pero para la gente que no tiene que hacer cálculos. Ya os había avanzado que era aritmética módulo 7 lo que teníamos que usar. Entonces, aquí lo que aparecen están puestos los años, por ejemplo, hoy, y solo os cuento cómo funciona. ¿Hoy qué es? Hoy es 2024, pues uno se va aquí a donde está 2024, que no sé dónde está, 2023,
en este debería estar, ¿no? Sí, 2024, está aquí, ¿vale? Pues uno pone ahí el cursor, en el 2024. Ahora, ¿en qué mes estamos? En mayo. ¿Mayo qué pone? 1, pues avanzo 1. ¿Y hoy a qué número de día estamos? A 10, pues avanzo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Efectivamente es viernes. Bueno, pues esto que parece magia es lo mismo. Esto es un reloj. Aquí lo que tenemos es la aritmética modular, pero en vez de sumar y calcular en aritmética modular, para quien no sabe nada de esto, cuenta con el dedo. Y después del 7 vuelve otra vez el 1. Entonces, esto es la versión del juego que habíamos hecho al principio. Nos hemos saltado los flexágonos, nos hemos saltado la cinta de Moebius, la bibliografía, estos son los que os decía, pues mira, al final sí que la había puesto, me creí que no la había puesto la bibliografía, y ahí hay unos cuantos libros de magia matemática que son interesantes. En particular, este de aquí es el de Diaconis y Graham, el de Mulcahy. Y este está muy bien, que es de Pedro Alegría, que es profesor de la Universidad del País Vasco. Se llama Magia por Principios porque lo que usa son diferentes principios matemáticos para la magia. Y bueno, códigos de barras no hemos visto porque no nos daba tiempo. Y esto es justamente con lo que quería terminar, es... llevo aquí el mismo... Eso es un cuadrado mágico, que es el cuadrado mágico de la Sagrada Familia. Ah, que se ha apagado. El cuadrado mágico de la Sagrada Familia de Barcelona. Bueno, es el mismo este. Hoy aquí puedo ganar ese tiempo porque todos sabéis lo que es un cuadrado mágico, ¿no? Es una matriz cuadrada en la cual todas las filas y todas las columnas suman el mismo valor y ese valor se llama constante mágica del cuadrado. Bueno, pues a mí me gusta hacer esto porque es, pues yo creo que interesante. Vamos a hacer el cuadrado mágico así. Tengo mi matriz 4x4 y ¿quién me va a decir un número? Por aquella... Vale, no me lo digas todavía. Pero me lo vas a decir, pero no me lo digas todavía, que me tengo que concentrar. Y... ¿cuánto tiempo me dais para montar un cuadrado mágico con el número que me digas? Un minuto. Un minuto, vale. En dos lo hago, creo. Pero en uno va a ser más complicado. Vale. El número que me digas, dime un número que esté, pues yo qué sé, tampoco que sea muy grande, entre 20 y 50. ¿Vale? Vale, pues si queréis cronometrar, vamos a ver si lo hago en un minuto. Cuando quieras, dime el número. 23. 23, vale. Ya. Vamos a ver. A ver si está bien. 3 y 1, 4, 4 y 12, 16 y 7, 23, 11 y 8, 19, 2, 21 y 2, 23, 5 y 10, 15 y 3, 18 y 5, 23, 4 y 4, 8 y 6, 14 y 9, 23. Bueno, las filas bien, vamos a ver las columnas. 3 y 11, 14 y 5, 19 y 4, 23, 1 y 8, 9 y 10, 19 y 4, 23, 12 y 2, 14 y 3, 17 y 6, 23, 7 y 2, 9 y 5, 14 y 9, 23. Diagonales. 3 y 8, 11, 11 y 3, 14 y 9, 23. La otra diagonal, 7 y 2, 11 y 10, 23. ¿Qué he puesto? Ah, 7 y 2, 9. Uf, 7 y 2, 9 y 10, 19 y 4, 23. Vale. Si lo divido así como un sudoku, 3 y 1, 4 y 8, 12 y 11, 23. 12 y 7, 19 y 2, 21 y 2, 23. 3 y 5, 8 y 9, 17 y 6, 23. 5 y 10, 15 y 4, 19 y 4, 23. Ah, las cuatro centrales también, sí. Son 8 y 2, 10. 10 y 3, 13 y 10, 23. Las esquinas. 3. Y 7, 10, y 9, 19, y 4, 23. Podemos encontrar otras formas, como por ejemplo rectángulos. Si hago rectángulos, me cojo este rectángulo de arriba y los vértices del rectángulo serían 3 y 11, 14, y 7, 21, y 2, 23. El siguiente también.
El siguiente también, porque son 11 y 2, 13, 13 y 5, 18 y 5, 23. Y el último, pues también. Porque tengo 5 y 5, 10 y 9, 19 y 4, 23. Ah, si cojo un rectángulo al revés, pues si cojo un rectángulo al revés, este también. Porque es 1 y 12, 13, 13 y 6, 19 y 4, 23. Podemos poner otras formas más raras, yo qué sé, trapecios. Este. 8 y 2, 10, 10 y 9, 19 y 4, 23. El de encima. Pues el de encima también. Sería 1 y 12, 13, 13 y 5, 18 y 5, 23. Si cojo este de aquí, pues también, que sería 11 y 2, 13, 13 y 6, 19 y 4, 23. Y ya, como está todo esto ya muy guarreado, hago solo el último. Y el último sería, efectivamente, 7, 3 y 7, 10 y 10, 20 y 3, 23. Muchas gracias. Esto es parte de lo que decíamos. Vosotros ya sabéis, todos los que estáis, que las matemáticas son muy mágicas, pero también se pueden utilizar pues en las mezclas de cartas, hay juegos probabilísticos, hay cosas de estas numéricas. Y nada, pues muchas gracias. Si tenéis preguntas, dudas, lo que sea, no sé si nos da tiempo a pregunta, dime. Es que se rompe la magia, pero no pasa nada, no pasa nada. En realidad es más simple de lo que parece. No sé si tengo aquí preparado la historia. A mí es que como me gusta explicar, pero me gusta más que lleguéis vosotros mismos a la solución. No. Este es el de la Sagrada Familia, ¿vale? Este es el de la Sagrada Familia. Tiene unos números y este es el de Durero. Durero escribió, vamos, este es, tiene ese cuadrado mágico en un grabado que se llama Melancolía, ¿vale? El de la Sagrada Familia suma 33 y el de Durero suma 34. Y ahí están puestos los dos. A ver, yo no sé por qué me esperaba la pregunta. ¿Qué observáis? Bueno, a ver, aparte de lo que hizo Subirax sabía del cuadrado mágico de Durero y lo que hizo, pues como hacen algunos, vosotros seguro que no lo hacéis, pero algunos en los exámenes se copian y quieren hacer que no se note, pero se nota. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los dos cuadrados? Leed el de arriba, como leemos normalmente, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y este de Durero al revés. Leedlo de derecha a izquierda y de abajo a arriba. ¿Qué pondría? Ah, es el mismo. Claro, es el mismo. Vale. Vale. Dime otro número. 33. 33. 33 es... Ya está, ya he hecho el cuadro mágico. Se rompe la magia, ¿no? ¿A que os da pena? Bueno, pues por eso es por lo que la magia normalmente nos explica. Lo que pasa es que, bueno, siendo Viernes de la Ciencia, vamos a hablar de ciencia, no solo de magia, vamos a hablar de matemáticas y vamos a hablar de un sistema con un grado de libertad, que es, bueno, pues la parte interesante y bonita. ¿Más preguntas? Cuando explica lo del juego de la mujer en matemáticas... ¿Sí? Efectivamente. Si le metiera más preguntas, puedo dar abanico. Lo que pasa es que se hace más aburrido porque tengo que enseñar muchas más imágenes. Pero sí, es eso. Dime. El juego de las cartas, la parte del
A ver, el orden que lleva es lo que os he dicho. Lleva un orden en el cual está las cartas, los palos van siempre. Picas, corazones, tréboles, diamantes. Picas, corazones, tréboles, diamantes. Picas, corazones, tréboles, diamantes. Si tú quieres ordenarla, en esta van con saltos de 3. Van con saltos de 3, módulo 13, como yo la tengo. Es decir, que la primera es un 1, la segunda es un 4. El orden que uso yo usual es ese, el orden C. Stevens. Pero, uy, que me cargo la mesa. Ay, ahí. El orden es C. Stevens y siempre va a ir. Picas, corazones, tréboles, diamantes. Picas, corazones, tréboles, diamantes. Picas, corazones, tréboles, diamantes, ¿vale? Y luego los números van a ir saliendo 1 y 3, 4 y 3, 7 y 3, 10 y 3, el rey y 3, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12, que es la dama, y 3, 2 y 3, 5 y 3, 8. Y así, ¿vale? Va siempre ordenada así, de forma que cada 13 cartas están los 13 números. Cada 4 cartas están los 4 palos. Y cada 2 cartas hay una roja y una negra. Entonces, esos órdenes, al mezclar, no se mantiene el orden, pero se mantiene la propiedad que habíamos dicho. Entonces, efectivamente, 55, ¿qué es? La suma de los 10 primeros números. Es decir, que los dos, María y Héctor, gracias, tenían dos paquetes de cartas iguales. A uno le he dicho que montara la escalera y a otro le he dicho que sumara. Pero en realidad los 4 podríamos haber cortado también, porque no hemos cortado, pero cortar nos da igual, porque cortar es un orden cíclico que no influye. Entonces todas esas propiedades se tienen en cuenta. Los magos no saben por qué funcionan, lo usan, pero no saben por qué y hacen mezcla faro mejor que yo. Dime. Sí, sí, da igual. Da igual, porque lo que quites por aquí, esto se te viene abajo. Pero si empiezas aquí a contar por 13, la 14 va a volver a ser una D. Claro, es, en el fondo es pues como si estuviéramos pensando con un reloj, ¿no? Una cosa cerrada. ¿Más cosas? Nada más, pues nada. Ah, sí. Sí, yo ahí lo sé, sí. En ese caso sí, pero en algún otro ejemplo... A ver, yo es que... yo creo que sí, porque esto... Lo que tienes que hacer es codificar. Claro. Es codificar. Si lo codificas bien, sí se puede. Yo este, vamos, lo que decía, lo tengo que estudiar más porque es la tercera vez, pero exactamente tres veces que lo hago, el juego. Y quiero cambiar alguna cosa también, porque la versión tradicional es la que no conocíais, que yo pensaba que la sabía todo el mundo, y dije, bueno, pues vamos a incluir esta versión. Esto lo hice con Nelo Maestre para... Bueno, es la cuarta vez, en realidad lo hicimos una vez en un congreso, en la clausura del congreso, lo pensamos el juego precisamente para eso. Y luego, pero... hace muchos años y no lo había vuelto a usar, y ahora ha sido este año y yo creo que lo voy a incorporar y a estudiar más. Es buena idea para ver qué otro tipo de juego en el que se miente puede aparecer, pero en el fondo va a tener que ser parecido, porque vas a tener que enseñar unas fichas, unas tarjetas, y vas a tener que codificar. ¿Más cosas? Sí. No, son 50, porque lo que yo he dicho es de que fueran las dos, una de cada color. Y es que una de cada color depende cómo pienses el espacio muestral. Si piensas espacio muestral de 3 casos, que sean las dos negras, las dos rojas o una de cada color, no es equiprobable, no son casos equiprobables. Pero aunque lo pienses de 4 casos, tampoco son equiprobables. Sí. Por 25 partidos 52. No es por 25. O sea, si coges rojo-negro, tiene
tengo que echar cuentas, porque yo creo que hay que sumarle más combinaciones posibles. Pero vamos, sí, porque hay que hacer un diagrama de árbol. Si nos ponemos a hacer diagrama de árbol, yo creo que son equiprobables, pero vamos, puede ser verdad. El caso es que todo eso es mentira, porque la probabilidad es uno. A ver, no es uno porque me puedo equivocar. Puedo haber colocado mal la baraja, puede ser lo que sea, pero todo eso es charla para hablar de probabilidades, pero lo pensaré porque a lo mejor yo creo que no, pero a lo mejor lleva razón. ¿Más cosas? Pues nada, pues muchas gracias y encantado a los otros. Y lo que decía al principio, suerte, ya que estoy aquí, pues os animo. Los de mi universidad no se han clasificado, así que, pues nada. Ay.